están? Bienvenidos a Estrés Creativo. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer estas pulseras. Son súper sencillas. Y bueno, la razón de estas pulseras es porque últimamente he estado leyendo un libro que se llama Meditación con Colores. Y pues es recomendable traer el color cerca de ti, ya sea que lo vistas o que traigas alguna pulsera, brazalete, collar, lo que sea que represente el color, y enfocarte en este color. Y bueno, el naranja es uno de ellos para aliviar muchas cosas, entonces es una manera como muy básica para utilizarlo. Pero en esta ocasión les voy a enseñar en color morado, pues creo que son como 9 colores y bueno, voy a estar utilizando varios y enfocarse en el color, pero bueno, eso ya será después. Se les dejo en la información sobre los colores, que tengo un podcast que igual los invito a suscribirse a este y pues que lo visiten, ¿ok? Bueno, el color que estoy utilizando es el color morado o púrpura y un arito. De esto es como para los llaveros, pero bueno, este es muy delgadito. Este me parece muy bien, igual hay de plástico o de madera, pero yo estoy utilizando este que es de metal. Y voy a necesitar también una aguja estambrera que tengo aquí, con este porta alfileres, que bueno, igual lo tenemos el video de cómo hacerlo, se lo voy a dejar abajo en la descripción del video. Y si se complica un poquito en jalar la aguja, pues utilizamos una alicata o unas pinzitas como estas de joyería. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer primero el primer loop. Tomamos nuestro gancho con lo que es nuestro color del estambre y vamos a hacer esto, ¿okay? Tomamos nuestro arito y vamos a pasarlo por aquí. Vamos a cerrarlo. Bueno, no importa si está por adelante o por atrás, pero si quieren esconderlo es recomendable. Lo vamos a pasar por acá. Es recomendable irlo tomando con lo que es el aro, ¿ok? Vamos a tomar el primer punto. A ver, permítanme que ya me hice bolas aquí. El primer punto lo vamos a tomar así, ¿ok? Que es el que va a hacer el ajuste. A ver, perdón. Vamos a tomar el primero. Van a ser puros puntos bajos o dobles crochet y vamos a hacer 12. Vamos a contar este que va a ser el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último 12. Y como ven, escondimos el primer estambre con el que habíamos tomado nuestro primer loop o nuestro primer punto. Entonces aquí vamos a meterlo en el segundo y vamos a hacer un punto deslizado así. Ya quedó aquí nuestro círculo cerradito. Ya este lo vamos a jalar un poquito para que esté ajustado y al final lo vamos a cortar los excesos. Entonces vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3 y lo vamos a meter aquí mismo en este punto. Y vamos a hacer un punto bajo y luego en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado y en el siguiente un punto bajo, o mejor dicho un doble crochet o simple crochet. Ahí se me cae la bolita, ¿okay? Y vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3, y lo vamos a meter aquí mismo donde hicimos el punto. Vamos a meterlo aquí y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado
y en el siguiente un punto bajo, un simple crochet, perdón, y vamos a hacer tres cadenas, 1, 2, 3, en el mismo un simple crochet, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un simple crochet y tres cadenas, 1, 2, 3, y así hasta terminar la vuelta. Ok, 1, 2, 3. El simple crochet, un punto bajo y en el siguiente un simple crochet y tres cadenas, 1, 2, 3, simple crochet y punto bajo, y aquí terminamos. Hicimos una florecita de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, esto lo vamos a quitar al ratito. Y aquí mismo vamos a hacer 27 o 28 cadenas. Eso ustedes van a medir lo que es su muñeca, alrededor de la muñeca, ¿ok? Yo conté 28, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26 y 27. Miren, aquí son 27 cadenas y nosotros vamos a medir así que quede nuestro pulsera. ¿Okay? Ahí queda. Entonces vamos a ponerle en el lado derecho. Le pongo aquí el gancho para que no se me salga el punto. Y está así del lado derecho. Este es el lado izquierdo. Entonces vamos a tomar el lado derecho. Y aquí donde están las tres. Ok. Nos vamos a meter así. Aquí. Y vamos a hacer un punto deslizado y damos la vuelta y vamos a tejer por el lado derecho, ok. Ay, a ver, aquí me hice bolas por el lado izquierdo, perdón. El lado derecho, simples crochet, así, 1, las 27, o depende del tamaño que ustedes hayan hecho la pulsera, ok. Igual puede ser con puntos bajos, pero si lo quieren un poquito gruesa, pues sí es mejor los simples crochet, o también en otros lados lo conocen como doble crochet. Yo casi siempre digo simple crochet. Miren, ahí va. Aquí nosotros vamos a voltear el tejido así. Esta es una pulsera sencilla, práctica. Yo porque me gustó, la estaba haciendo mientras veía la tele y pues me gustó cómo quedó. Y aparte pues porque es estambre de algodón, es grueso y es perfecto para cuando estamos, ya sea queremos enfocarnos en un color. Bueno, según el libro que estoy leyendo, el color ayuda mucho con las vibraciones y nos ayuda también a tranquilizarnos. Y pues qué mejor que utilizar colores brillantes y sobre todo colores que nos ayuden a relajarnos, ¿no? Y pues me gustó la idea de hacer unas pulseras con estos colores que tenía aquí, unos estambres que me gustan muchísimo, por cierto. Aquí estamos, ya casi llegamos al final. A
no, es que en esa de que quiero grabar y quiero mostrarles, pues como que se me tuerce aquí el tejido. Ok, entonces aquí está. Y lo que vamos a hacer es que en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado así. Ok, y ya vamos a jalar el hilo. ¿Saben qué? Que se me olvidó las tijeras. Tengo que ir por ellas, ¿eh? Entonces, dejen voy por ellas. Muy bien, ya traje mis tijeras. Vamos a cortar más o menos por aquí. Vamos a jalar. Bueno, dejé muy largo el hilo, pero bueno. Vamos a jalar fuerte. Ahí está. Este que está aquí, hay que cortar el exceso. Muy bien, ahora con la ayuda de nuestra aguja estambrera vamos a esconder una parte de este hilo. No era tan grande lo que tenía que dejar, pero ya lo dejé. Ahí está. Vamos a meter por aquí. Así. Lo pasamos de este lado y hacemos un pequeño nudo. Aquí pequeñito, y nada más escondemos ya sea en la parte de la flor o en la parte donde estuvimos tejiendo, como ustedes quieran y se les facilite. Bueno, yo lo voy a esconder aquí, y si se pone muy duro como en estos casos, para eso utilizo la alicata o las pinzas, que es más fácil. Nada más déjalo poquito para que se ajuste y lo cortamos. Y bueno, se nos lleva su tiempecito tejerlo y así va a quedar nuestra pulsera, que a mí me parece bonita para el hecho de que lo que la vamos a necesitar, pues está súper bien. Ya si ustedes quieren arreglarle, déjenmela para que me la vean. Ahí está. Ahora ya tengo la naranja y la morada. Y igual se pueden poner así, se ven súper bien. Necesito el naranja, uso el naranja. Necesito el morado, me equilibro con el morado. Y así, ¿no? Bueno, aquí están. Me gustaron. Igual pueden hacerse de este color. Pero como yo quería enfocarme en algo más grande, pues utilicé la florecita. Y teniendo ahí estos aritos, pues los reutilicé. Así que bueno, espero que les haya gustado la idea. Recuerden suscribirse, comentar, calificar y seguirme en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye.